Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Daniel Vilches y en esta ocasión, en esta entrevista, tenemos el gusto y el placer de saludar aquí a la diputada del PAN, Susana Bermúdez Cano, y que bueno, pues nos trae una propuesta muy interesante de cómo traer iniciativas ciudadanas a través de cortometrajes y bueno, pues a través de este programa Luces, Cámara y Acción. Diputada, muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias a ti, Daniel, y por la oportunidad de estar aquí en este espacio de Zona Franca. La verdad es que es muy importante, como tú bien nos dices, hacer ese vínculo entre sociedad y los distintos poderes o distinto gobierno, ¿no? Uh-huh. Que somos parte fundamental. Sí, claro. Y bueno, tomando desde los jóvenes, porque bueno, este proyecto que nos vas a platicar va encabezado precisamente en esta población joven. Platícanos acerca de este programa de Luces, Cámara y Acción. Sí, fíjate que esta convocatoria, Luces, Cámara y Acción GTO, está dirigido, como tú bien lo dices, al segmento de jóvenes. Uh-huh. Entonces, este segmento es muy importante porque año con año hemos pasado y no se ha podido generar este vínculo o este puente entre la comunicación o este eslabón entre la comunicación de quienes estamos realizando alguna función pública y quienes estamos encargados, pues no solo de legislar, sino hasta de políticas públicas. Uh-huh. Y de ejecución de las propias normas, pues no hemos podido generar ese vínculo, ¿no? Y esta es una gran oportunidad a través de los cortometrajes. Uh-huh. De este segmento de juventud de 18 a 29 años de edad, pueden participar. Uh-huh. Y a través de ese cortometraje lo que buscamos es que nos hagan ver cómo se percibe la realidad en 5 temas muy, muy importantes. Okay. Estos temas es medio ambiente, corrupción, paz y seguridad pública, desarrollo comunitario y juventudes de uh-huh. Guanajuato. Entonces, nuestro contexto actual nos lleva a que tenemos esas preocupaciones y sobre todo que los jóvenes nos hagan saber a través de estos cortometrajes, nos hagan saber cómo se está percibiendo cada uno de estos temas e inclusive, ¿por qué no?, en un diseño pudiera ser que nos marquen cómo nos están viendo a nosotros. Claro. Dentro de estos uh-huh. 5 grandes temas. ¿Y cómo se va a empezar a partir de cuándo va o cómo también puede uno inscribirse a esta convocatoria? ¿Cuáles son los tiempos de partida? Y bueno, ¿se les otorga algún apoyo para ello o esto es nada más para el inicio? Fíjate que es muy interesante lo que preguntas, porque efectivamente tenemos una convocatoria que está publicada en la página oficial de Diputados PAN. Y el punto es que empezamos ya mañana, digo, ya está publicada, ya tiene uh-huh. una semana publicada la convocatoria, sin embargo, pues mañana arrancamos y se cierra hasta el 13 de agosto a las 12 de la noche, okay. ¿No? Entonces, creo que ahí es una gran oportunidad para que todos los chavos, las chavas, pues se animen, porque ahorita platicábamos antes de esta entrevista, sí. Platicábamos que puede ser el camarógrafo, puede ser el diseñador, sí. Del texto, puede ser el actor, la uh-huh. actora. Entonces, creo que hay diferentes espacios donde dentro de este cortometraje pueden participar. Y lo importante es que son de 5 hasta 10 personas dentro del grupo, que debe de estar dentro de este parámetro, okay. De edad de 18 a 29 años, todos los que participen. Y el registro es muy importante que bajen la convocatoria porque ahí viene el correo al cual deben de dirigir su material. Este material, conforme se vaya recibiendo en el propio Grupo Parlamentario de Acción Nacional, uh-huh. se va a ir subiendo a las redes sociales. Y en las redes sociales se va a ir generando esta información para que pues la ciudadanía pueda acceder uh-huh. a cómo ve nuestra juventud estos 5 grandes temas. ¿Hay algún premio que tengan estos jóvenes que concursan y hay lugares también? Sí, hay una premiación que quizás sea poca para todo el trabajo, todo el diseño que se tiene uh-huh. que realizar, pero es muy importante porque es ese apoyo social que creemos que sirva de motivación. Uh-huh. Y hay una premiación partiendo del primer lugar de 20,000 pesos, segundo lugar 15,000 pesos, tercer lugar 10,000 pesos, cuarto lugar 5,000 y quinto lugar una laptop.
Y pudiese haber mucho más sorpresas porque lo organizamos los 21 diputados del PAN. Entonces, al organizarlo, los 21 diputados andan muy emocionados y quizá haya algunas sorpresas. Va a haber galardones, entregada de galardones el día 18 de agosto a las 6 de la tarde. Vamos a estar ahí en el Congreso del Estado con una alfombra azul, un evento de gala. Entonces, como debe de ser, ¿no? Todo ello. Estamos también previendo que a mitad de este plazo que se tiene para subir el material, quizá podamos aperturar algún foro o algo para que traer especialistas en el tema de diseño, de contenidos o inclusive uso de algunas aplicaciones para que puedan diseñar o eficientar ese diseño. En el tema de cortometrajes. Excelente. Y bueno, también hablando de estos cortometrajes serán exhibidos en alguna plataforma también, o bueno, en este mismo galardón a lo mejor se estarán dando. ¿Dónde podríamos verlos? Sí, principalmente se van a ir subiendo a las distintas redes sociales. Es importante lo que comentas porque se me había pasado comentar que debe ser de 3 minutos y no máximo de 5 minutos. Entonces, el material se van a hacer pues algunos thrillers para que se puedan subir y puedan estar viendo el material en las distintas redes sociales, y una vez que concluya se hará la premiación de estos 5 mejores en contenido, en impacto social, en tema de diseño. Para esto pues también otros chavos, otros jóvenes al igual pues serán el jurado calificador, ¿no? Especialistas dentro del diseño, de los contenidos e inclusive de cortometrajes. Perfecto. Y es importante, bueno, este tipo de acciones que se están realizando para conocer como el contexto, ¿no? La percepción de la ciudadanía joven ante estos temas que mencionas. A partir de ahí, ustedes como grupo parlamentario tomarían a lo mejor estas propuestas o esta percepción para generar a lo mejor iniciativas o fortalecer las que ya están o generar mejores políticas públicas. Sí, yo creo que este es un primer paso hacia el tema del trabajo legislativo porque lo estamos haciendo debido a ello, ¿no? Y ahí implementamos una acción que es el tema de los propios chavos, de la iniciativa de los propios chavos que tenemos ahí en el Congreso, la Escuela Legislativa. Este es de capacitación, de doctrina, del tema parlamentario, pero no un tema de cómo perciben todas estas problemáticas que nos ayudaría, como tú bien lo dices, un material que nos pudiera llevar hasta inclusive al reforzamiento de iniciativas o bien a lo que ya tenemos en política pública. Perfecto. ¿No? ¿El perfil de estos jóvenes deben tener algunos estudios, algún acercamiento ahí con...? Únicamente es el tema de que habiten en el estado de Guanajuato y de ahí en más, no, y la edad nada más de 18 a 29 años y tener mucha creatividad. Perfecto. Bueno, pues Susana, te agradecemos mucho el tiempo que nos diste. Está también, digo, por supuesto, para que des la invitación nuevamente a nuestros... Invitarles a que participen en este concurso de cortometrajes. La verdad es que es muy importante para nosotros como legisladores el conocer su punto de vista en estos 5 grandes temas. Sé que tenemos causas, bueno, sé que tienen causas como jóvenes, aunque ya estoy yo un poquito mayor, pero los jóvenes sé que tienen muchas causas por las cuales luchar y este es el momento pues de traerlas al tema legislativo. Perfecto. Pues muchísimas gracias por esta entrevista, por esta información. Esperemos que tenga mucha afluencia esta invitación y que, bueno, pues esperemos ver pronto también ya los cortometrajes ya exhibidos de estos jóvenes creativos, ¿no? Que van a reflejar estos 5 puntos necesarios para Guanajuato. Muchísimas gracias, diputada. Gracias, Daniel, y gracias a Zona Franca y a todos los que nos estén viendo. No, mucho éxito y bueno, pues también los invitamos a que sigan y se mantengan informados a través de zonafranca.mx.